Un momento, estoy confundida con respecto a quién es el padrino de Florian. Él, soy yo. Georgie es mi padrino. ¿Qué hago yo? ¿Tengo que caminar con Georgie? Así es. Decidí que Georgie sea nuevamente el padrino porque es mi amigo más cercano, casi un familiar. Además, me enteré de que Georgie se acostó con Darcy. ¿Por qué tengo que seguir protegiéndola a ella? Mientras Darcy hace cosas a nuestras espaldas, ella se hace la víctima. Si quieren debatir esto antes del ensayo, háganlo. Aunque a la gente le guste o no, él será mi padrino. Pasémosla bien, seamos cordiales. Sí, sacrificio por el equipo. No hace falta ningún sacrificio. Él es mi padrino. No tienes por qué sacrificar nada. Bueno, no tengo dudas de que Florian sabía lo que iba a generar diciendo eso a último momento. Sabía que nos íbamos a oponer, pero habría que seguir adelante. Tendremos que aguantar eso, porque no quiero que haya mala energía en mi boda. Sí, lo entiendo. Tendremos que tener una gran sonrisa. ¿Sí? Y caminar hacia el altar. Va a estar todo bien, Darcy. Camina con la frente en alto. ¿Darcy sabía esto? Darcy se está enterando ahora mismo, como todos los demás. Sabía que él iba a ser el padrino hasta que ocurrió algo durante la despedida de solteros. Y a partir de ahí, ¿sabes? Asumí que él solo iba a ser un invitado. Eso fue lo que se me había dicho. O sea, que él iba a ser el padrino. Entonces, ¿qué pasó en Nueva York? En Nueva York él lo provocó con la palabra. Cuando se acercó a Georgie, lo empujó y él se cayó. No ocurrió así. Lo que dices es fuera de contexto. Eso es lo que pasó. Michael Benz lo enfrentó y... ¿No? Bueno. No, retrocedamos. Oye, retrocedamos. Darcy y yo estábamos hablando en el bar. Ella recibió mensajes en su teléfono. Y sí. Luego este caballero de aquí comenzó a mirarla. Y le dije, hey, ¿a quién le escribes? Oh, ¿por qué me hablas así? Sí, ¿a tu nuevo novio o algo así? Perdón. Ella es soltera. ¿Entiendes? No está contigo. ¿Y qué? Le dije que ella ya no era su chica. Así que me acerqué y le dije, escúchame, viejo, déjala vivir y empieza a hacerlo tuyo. No. Él luego me empujó. Y para dejarlo claro, yo no te empujé. Sí, lo vimos. Tienes que ¡Georgie! Oye, ¡no me toques! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Basta! ¡Georgie! Si te hubiese empujado, tú habrías caído al suelo. Me preocupa para la que se peleen de nuevo. Este es el ensayo de mi boda. Déjenme disfrutar el momento y sentir el amor. No es justo que siempre tenga que desencadenarse un drama. ¿Pueden parar todos? No volverá a haber un momento como ese. Estuvimos mucho tiempo esperando esto, así que quiero que Florian esté contento teniendo el padrino a quien eligió, independientemente de los dramas que haya habido entre nosotros. Nos merecemos este momento y quiero enfocarme en el amor que Florian y yo nos tenemos. Hagan lo que quieran después de la boda. Muy bien, por favor, acérquense para que puedan ponerse en fila, ¿sí? ¿Dónde vamos? Vengan aquí para ponerse en fila. Oh. Todos ustedes caminarán hacia el altar. Este es el día de Stacy. Y ella no necesita ningún drama. ¿Qué se hace al final de una boda? ¿Qué se hace 5 años después? Se revisa el álbum de fotos, ¿ok? Para tener recuerdos bonitos. Y no decir, maldición. Arruinaron mi boda por no quedarse callados o porque este tipo hizo esto y el otro aquello. Eso no sería una boda, sino una payasada.